La prehistoria se divide en dos grandes edades, que son Edad de Piedra y Edad de los Metales. Las primeras manifestaciones artísticas se remontan al Paleolítico, 25.000 años antes de Cristo, y posteriormente al Neolítico, 6.000 años antes de Cristo. El Paleolítico, arte rupestre. Son famosas las pinturas de las cuevas de Altamira, España, y la de Lascaux, Francia, donde se pueden observar un fascinante espectáculo de escenas de caza de animales, algunos heridos o moribundos, atravesados con flechas, representados en forma yuxtapuesta y tratados con un profundo sentido naturalista. Los colores son planos, algunas figuras esbozadas en negro y algunos casos aprovechando las salientes de la roca, les daban volumen a los cuerpos. Las figuras más resaltantes eran las de los bisontes, renos, caballos, toros, etc. Las técnicas para obtener los colores eran una mezcla de grasa de animales, jugos vegetales, tierra de variados colores y madera quemada para las siluetas en negro. ¿Para qué servían? Tales representaciones eran de carácter mágico-ritual. Al trazar la imagen del animal en las paredes de las cuevas, pretendían ponerlos a su alcance. Matando la imagen, se armaban de valor. Escultura. Son muy conocidas las figuras femeninas que se denominan diosas de la fecundidad o Venus adiposa, es decir, un culto a la mujer fecunda por las características que ellas poseen, abultamiento desmesurado de los senos y vientre, dándoles poca importancia al rostro, estaban labradas en piedras. Arte neolítico, arquitectura. La finalidad de estas construcciones eran exclusivamente de carácter funeral, tumbas. El más sencillo de los monumentos son los menhires. Se trata de una sola pieza de piedra monolítica colocada verticalmente en el suelo. Colocados en hilera, formaban los alineamientos y en forma circular los llamados cromlechs, como el de Stonehenge, Inglaterra, que consistía en un círculo de piedras levantadas a espacios regulares que sostienen losas horizontales, dinteles y otros, ubicados en el interior con características similares y en el centro una piedra parecida a un altar. Este monumento se cree que corresponde a una especie de rito al culto solar. Otro monumento era el dolmen, que estaba formado por piedras verticales como paredes y una sola piedra en forma horizontal como techo. Era una sepultura colectiva que consta en su interior de un corredor formado por grandes piedras que precede a la cámara funeraria.